Y eh, hemos analizado los resultados, por eso hemos querido comparecer conjuntamente el presidente del Partido Popular de Andalucía y futuro presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y, y yo como presidente nacional. Al Comité Ejecutivo hemos eh, trasladado el balance de esta campaña, una campaña muy intensa, en la que ya aventurábamos que, además de dilucidar el futuro de Andalucía, después de 40 años de un gobierno monocolor que había encabezado los peores rankings en desempleo, en satisfacción de los servicios eh, sociales o en casos de corrupción. También se jugaba el partido a nivel nacional y podía ser la primera, la primera zancada para que el gobierno de Pedro Sánchez. Eh, pues eh, dejará muy claro que no tiene ningún proyecto y que los ciudadanos, en su primera cita electoral, habían rechazado su gestión. Por eso, lo primero que hoy queremos hacer es eh, y así lo he hecho en el Comité Ejecutivo, dar la enhorabuena a Juanma Moreno. Ha hecho una gran campaña, es un gran candidato, es el único que tenía un equipo, un programa y un balance de gestión al frente de diversas instituciones. Para poder garantizar un futuro para Andalucía. Juan ha sido teniente alcalde de Málaga, ha sido secretario de Estado de Asuntos Sociales y además gran parte de su equipo han sido alcaldes de Capeteres de Provincia, presidentes de Diputación y también eh, bueno, miembros del Gobierno de España. Por tanto, el Partido Popular ha recibido un mandato claro e inequívoco para liderar el cambio en Andalucía. Y por eso eh, lideramos el espacio de centro-derecha y vamos a asumir el reto de formar gobierno. Y además, consideramos que sería muy difícil de explicar que aquellos que llevan toda la campaña diciendo que hacía falta un cambio y que ese cambio tendría que liderarlo aquellos que decidieran, los andaluces, que tenían mejores resultados para hacerlo, ahora intenten eh, bueno, pues algún tipo de geometría variable que, por tanto, tendría también su repercusión electoral en caso de hacerse así. Así que desde la Dirección Nacional, Juanma Moreno tiene todo el apoyo para emprender las negociaciones y recibir el apoyo de aquellos partidos que quieran ese cambio histórico en Andalucía, acabar con un régimen clientelar y en gran medida corrupto de los últimos años y recuperar la prosperidad, el crecimiento económico, la creación de empleo y los servicios sociales en Andalucía. La segunda reflexión que hemos hecho es que, a tenor de estos resultados y del batacazo electoral que se ha llevado el Partido Socialista, Pedro Sánchez debería convocar elecciones de inmediato. Yo creo que su aventura, después de la moción de censura patrocinada por los enemigos de España, por los Podemitas, por los Independentistas y por los Batasunos, ha concluido. Su huida hacia adelante ya solo perjudica los intereses de los españoles. Y después de perder su principal feudo electoral, lo que le queda simplemente es una autonomía en la que ganó las elecciones y el resto una respiración asistida por parte del de partido Podemos que retirará en cuanto mejor le venga a Podemos y no cuanto mejor le venga a España. Por tanto, Pedro Sánchez tiene que asumir su responsabilidad, convocar elecciones tal y como se comprometió, inmediatamente antes y después de la moción de censura, dar la voz a los españoles y en este caso el Partido Popular ya ha dicho y en el comité ejecutivo que está listo para enfrentarse a estas elecciones generales, para ganarlas y para configurar un gobierno de cambio también en el gobierno de España. De esto hemos hablado también, hemos repasado lo que está pasando con los presupuestos generales, lo que está pasando con la política en Cataluña, lo que está pasando con las modificaciones previstas en las leyes de educación, lo que están haciendo con la sanidad pública, lo que están haciendo con las pensiones, lo que están haciendo con Gibraltar, lo que están haciendo con nuestra política internacional, con la política de inmigración, en definitiva, el desastre en el que está sumido España. Y yo creo que ya no se puede alargar más esta agonía. Y Pedro Sánchez ha pasado de ese gobierno Frankenstein que lo bautizó Rubalcaba a un gobierno zombie, como lo hemos bautizado ya no puede aguantar más España la incompetencia de este Gobierno. Y yo creo que ahora que han hablado los andaluces, que representan casi el 20% de la población española, es momento de urnas. Ya veremos si hacen caso a los varones, que quieren hacerlas en marzo para amortiguar así el impacto antes de las elecciones autonómicas y municipales. Ya veremos si hace caso a Ferraz y hace un gran domingo en mayo o ya veremos si alarga la agonía, como le dicen, en Moncloa e intenta llegar a diciembre del año 19. Lo que nosotros decimos es que a partir de ahora ya no hay nada que negociar con el Partido Socialista, primero porque ellos han dejado muy claro que no tienen ninguna responsabilidad de Estado, ni a la hora de buscar nuestros apoyos con los presupuestos generales del Estado, ni a la hora de buscar nuestro apoyo en la negociación del Brexit, ni a la hora de ser responsables en políticas tan importantes como la fiscal, la migratoria, la social o la judicial, este gobierno no está a la altura de la responsabilidad que le encomendaron los independentistas, los batasunos y los podemitas y, por tanto, tiene que someterse a las urnas, teniendo claro que tiene 50 escaños menos que el Partido Popular, que no tiene la mayoría absoluta en el Senado y que la situación territorial, económica y también en materia de seguridad en España eh, no es la mejor como para alargar esta agonía y esas son las reflexiones fundamentales que hemos tenido y le paso la palabra a Juan Moreno aunque luego estoy a su disposición para cualquier pregunta bueno buenas tardes a todos quiero en primer lugar agradecer a, a la dirección nacional y de manera muy personal a su presidente a Pablo Casado por el, el enorme compromiso el enorme esfuerzo y la enorme entrega tengo que decirlo así que ha realizado durante la campaña electoral de estas elecciones históricas ...en Andalucía. Un compromiso que le ha llevado a, a asumir... ...un, digamos, una campaña prácticamente igual o superior... ...a veces a la mía, palmo a palmo, kilómetro a kilómetro... ...pueblo a pueblo, convenciendo, ofreciendo soluciones... ...y en definitiva, comprometido, como ha demostrado... ...no solamente con el Partido Popular de Andalucía... ...sino comprometido con esa parte de España tan importante... ...tan simbólica, permítanme, tan bonita como es Andalucía. Bueno, en el... Ayer tuvimos... Un día grande, de esos días grandes que se producen en democracia. Nosotros empezamos esta campaña planteándole a los ciudadanos andaluces un referéndum. Y el referéndum consistía si continuidad o cambio. Bueno, pues los andaluces anoche nos dijeron de una manera nítida y clara que quieren cambio. Y que quieren un cambio de estilo, un cambio de gobierno, un cambio de equipo, un cambio para nuestra tierra, para que podamos progresar, avanzar y mejorar respecto a los últimos años del Partido Socialista. Y eso se produjo con un vuelco histórico. Un vuelco histórico que tiene, si me permiten, tres consecuencias muy claras. ¿no? La primera, un batacazo monumental del Partido Socialista como nunca habíamos visto en la historia del autonomismo en Andalucía. Un batacazo fundamental que tiene mucho que ver con el rechazo de los andaluces a las políticas del Partido Socialista, a la receta del Partido Socialista y sobre todo a la actitud del Partido Socialista. De soberbia eh, respecto a los intereses de los propios andaluces. En segundo lugar, un liderazgo claro en el centro-derecha del Partido Popular, que es incuestionable, incuestionable en estas elecciones. Y en tercer lugar, una posibilidad real, tangible, creíble de alternancia en el gobierno después de casi 40 años. Por tanto, los andaluces son los que han decidido y son los andaluces. Los que han decidido precisamente y no han puesto a nosotros, al Partido Popular en Andalucía, para que lideremos precisamente el cambio en nuestra tierra. Si los andaluces no hubieran querido que fuese el Partido Popular quien liderase el cambio en nuestra tierra, pues evidentemente pues, no tendríamos el resultado que tenemos ni seríamos ahora mismo los líderes del centro-derecha. Por tanto, creo que tenemos una oportunidad histórica en Andalucía. Los andaluces, como digo, quieren cambio. Y tienen que tener cambio. Cualquier otra cosa que no sea el cambio que han solicitado será truncar, será tensionar y será defraudar las expectativas, las ilusiones y los sueños de cientos de miles de andaluces que ayer precisamente vibraban e incluso lloraban al conocer que por primera vez en su vida, porque hay que recordar que todas las personas que tienen 40, 42, 43 años no han tenido otra experiencia de gobierno que no sea socialista, que por primera vez en su vida en su vida se abría las puertas a una nueva etapa de ilusión, de futuro y de prosperidad que representa sin duda el cambio en Andalucía. Por tanto, yo, de una manera muy breve, solicitaría dos cosas. Creo que los andaluces han hablado claro, como he dicho, y ahora lo que toca es no bloquear. A mí me sorprende muchísimo que la señora Díaz, que ha estado amenazando, incluso intentando introducir elementos de miedo respecto a un posible bloqueo que íbamos a tener después del 2 de diciembre, sea ahora mismo la que lidera ese bloqueo en Andalucía. Es evidente que la señora Díaz es pasado, su tiempo se le ha pasado en Andalucía y ahora toca un nuevo tiempo en nuestra tierra que no puede liderar el Partido Socialista y que no puede liderar bajo ningún concepto la señora Díaz Pacheco. Y por eso yo le pediría que, que se dejara de agarrarse a un clavo arriendo como está intentando hacer en estas primeras horas, pues intentando hacer pactos imposibles, retorciendo argumentos y, en definitiva, intentando trasladar a la opinión pública algo que es completa y absolutamente irreal en nuestra tierra, que es la posibilidad de que el socialismo siga gestionando los intereses públicos de Andalucía. Y creo también en este comentario que el sentido común, el sentido común y el resultado electoral dicen de una manera muy clara que el Partido Popular es el que tiene que gestionar y liderar esta capacidad de cambio. Y por tanto yo le pido a, al resto de fuerzas políticas con las que vamos a establecer un diálogo franco, un diálogo sincero y en el que vamos a intentar construir, construir desde la responsabilidad, construir un futuro mucho mejor para los andaluces que sean responsables. Creo que los andaluces no van a entender, no pueden entender y además no solo los andaluces sino que el resto de los españoles castigarían a cualquier formación política que actuara con ombliguismo, si me lo permite, o con cálculos electorales respecto a esa posibilidad de cambio en Andalucía. Creo que las cosas están lo suficientemente claras en mi tierra como para que desde ya iniciemos un camino, una senda de construcción de un nuevo Gobierno en Andalucía. Un nuevo gobierno que nos lleve a lo que los andaluces nos merecemos, que es algo tan sencillo como prosperidad, bienestar y regeneración ética y democrática. Esa es, sin duda alguna, la palabra de los andaluces en las pasadas elecciones de ayer, de ayer domingo, que han supuesto, sin duda alguna, y lo digo con mucha ilusión, han supuesto un revulsivo para mi tierra. Hoy son muchos los andaluces que se han levantado con una sonrisa, son muchos los andaluces que están entusiasmados con nuestra nueva etapa. Son muchos los andaluces que he visto llorar y los vi en el día de anoche. Hoy en el Ave, viniendo para Madrid, no he parado de, de, de recibir saludos y felicitaciones. Y creo que toda esta ola de ilusión, de futuro y de esperanza que se ha despertado en Andalucía, nadie, y cuando digo nadie, nadie tiene el derecho a truncarla. Y a partir de aquí, como ha dicho el presidente, nos ponemos a vuestra disposición. Se os parece bien. María, ¿tú? Thank yeah. you. Eh, sí, eh, buenas tardes, eh, presidente candidato. Eh, yo tengo dos eh, preguntas. Eh, de Ciudadanos, lo acaba de asegurar el señor Marín, sigue insistiendo el que él se va a presentar a la investidura. Me gustaría saber qué le va a ofrecer a Ciudadanos para que cambien de opinión y para que se sumen al Partido Popular en la intención de echar a Susana Díaz de la Junta de Andalucía. Esa es la primera pregunta. La segunda, directa al eh, señor Casado. Me gustaría saber si, después de los resultados en Andalucía, considera que su estrategia, eh, su firmeza en el discurso eh, queda avalado y si esta va a ser el, el ritmo, ese va a ser la hoja de ruta a partir de ahora a nivel nacional en el conjunto nacional del Partido Popular. Gracias. Bueno, eh, evidentemente no le hemos ofrecido nada. Yo tuve una eh, somera conversación con el líder de Ciudadanos en Andalucía, el señor Marín, el día de ayer. Eh, y simplemente nos emplazamos a hablar a lo largo de esta semana y la próxima semana. Tenemos un límite que es el 27 de diciembre, evidentemente que se constituye el Parlamento de Andalucía y creo que es el tiempo del diálogo y de que nos podamos sentar y hablar de todo, ¿no? De presente y de futuro. Y a partir de esas conversaciones, que yo espero que sean razonables, serenas y sobre todo fructíferas para los andaluces podamos llegar a un acuerdo, a un acuerdo de gobernabilidad de Andalucía. Yo repito, creo que, que no debemos de, de perder más tiempo. Creo que eh, la, la gente está deseando que empecemos a dar los primeros pasos para el cambio. Creo que los andaluces están. tienen muy claro que tiene que liderarlo el Partido Popular, un partido que lleva precisamente cuatro décadas dándole servicio a los andaluces en muchos rincones de Andalucía, a través de los propios ayuntamientos, a través de las diputaciones, y un partido como es el nuestro, un partido que genera confianza, mucha confianza. Y por tanto, creo que esa discusión ya lo están diciendo muchos medios de comunicación, lo están diciendo muchos empresarios, muchos colectivos. Esta mañana me han llamado decenas de colectivos, asociaciones, diciéndome desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista económico, sectoriales, sociales, dando por, por hecho, por hecho lo que es evidente. Y mire usted una última reflexión: eh, no sería razonable, no lo entendería ni siquiera sus propios electores. No, no es razonable que, que en una comunidad donde fueron primero y donde ganaron, como fue Cataluña, eh, la señora Rimada no fue, no asumiera el reto y la responsabilidad de ir a ese debate de investidura y que ahora la tercera fuerza política de Andalucía quiera ir a esa investidura. Creo, sinceramente, que no es razonable, creo que no es sensato, y por tanto yo espero que a lo largo de estos días las posiciones se vayan marcando y vayamos a lo importante que es conseguir un acuerdo de gobernabilidad para Andalucía. No sé a vos, a vos, a vamos a dialogar, estos días vamos a dialogar con todas las fuerzas políticas. Bueno, yo creo que lo que he comentado hoy en el comité ejecutivo ante la extrañeza de, de los presentes es que, que esto no acaba que acaba de empezar esto, o sea que, que yo esta semana voy a visitar ya dos autonomías y la semana que viene otras dos y de aquí a fin de año voy a visitar eh, todas las autonomías y ciudades autónomas para designar los candidatos y para lanzar ya un proyecto ganador, o sea el Partido Popular le gusta ganar a todo. Y por tanto, hasta que yo no deje este partido eh, con el centro-derecha refundido completamente, no liderando lo que ya lo hacemos, sino siendo la fuerza hegemónica del centro-derecha y recuperando las autonomías y capitales de provincia en las que hemos gobernado y en las que en muchos casos eh, tenemos muchas opciones de gobernar, pues yo no voy a descansar. O sea, esta campaña ha sido fundamental, Andalucía es muy importante, eh, además ha sido muy fácil trabajar con Juanma y con su equipo. Pero yo ya, eh, a partir de pasado mañana, yo ya estaré eh, en otra autonomía y en este puente, en otras dos, eh, lanzando un proyecto de futuro que no puede esperar. O sea, yo ya sé que, que el gobierno tiene otro ritmo y otros medios de transporte. Eh, yo lo que hago es, eh, al final, trabajar tal y como me encomendaron. Y ayer lo dije. Yo recibí un mandato muy claro por parte de todos los afiliados en el Congreso Nacional y fue un mandato de recuperar el espacio electoral del partido. Y lo hilo con la segunda pregunta que me hacía. Eh, sí, la estrategia se ratifica. Eh, creo que el Partido Popular, ahora desde la oposición, puede trasladar lo importante que tenemos que hacer sin tener que ocuparnos de lo urgente que tenemos que resolver por la ruina que nos dejan otros. Entonces, en este caso, eh, el eje de los cinco puntos que yo presenté en el Congreso Nacional, que han sido prácticamente los mismos que ha presentado Juanma Moreno en Andalucía, porque si lo recordamos, ya hablaba de impuestos, Juanma también, ya hablaba de servicios sociales relacionados con la familia, como la educación, la sanidad, las pensiones, menos las pensiones, Juanma ha hablado de todo ello, ya hablaba de regeneración y honestidad, Juanma no ha dejado hablar de ello, ya hablaba de seguridad, tanto en ciudadana como inmigración, Juanma no ha dejado hablar de ello. Y el quinto punto eran las cuestiones relacionadas con la unidad de España, que a pesar del PSOE han sido absolutamente fundamentales en campaña, porque a los andaluces les preocupaba mucho lo que estaba pasando con su país. Entonces yo creo que al final esos cinco puntos que han sido los de Juanma Moreno, los míos, los de Rajoy, los de Aznar, los del partido desde hace 40 años, claramente son los que tenemos que volver a dejar claro que son nuestra esencia. ¿Eso qué quiere decir? que nuestra formación política para ocupar el centro no se tiene que mover de sitio, tiene que abrir el espectro electoral. Y esto lo que quiere decir es que cualquier fuerza de cambio que quiera colaborar en Andalucía tiene las puertas abiertas siempre y cuando represente y defienda estos principios, valores y este programa de futuro. Y a nivel nacional, en todas las autonomías, lo que se ha dejado muy claro y así ha sido avalado por el Comité Ejecutivo Nacional de hoy es que este partido, a diferencia del resto, no es. Una confederación de federaciones autonómicas. Esto es un partido nacional con un discurso nacional y una unidad de acción orgánica nacional. Y de hecho, hemos analizado que esos dos rasgos, la unidad orgánica y la unidad de discurso, han sido en gran medida lo que nos ha diferenciado del Partido Socialista. El colapso del socialismo, además de los casos de corrupción y de la incompetencia de gestión, también se ha visto muy lastrado por la desunión en sus filas. Y por un discurso que no ha existido a nivel nacional, porque los del PSC decían una cosa, los de Extremadura otra, los de Castilla-La Mancha otra, los de Galicia otra, los del País Vasco otra, y Susana Díaz no ha sabido qué aliados ha tenido ha tirado a tira de los expresidentes del gobierno y muy poco del presidente del gobierno actual, y así le ha ido. Por tanto, nosotros insistimos: eh, es un resultado bueno, es un resultado histórico de cambio, pero este partido tiene ambición de recuperar todo su espacio electoral. Y lo dije el otro día, precisamente, en una entrevista en, en, en vuestro medio de comunicación. La refundación del centro derecha se debe hacer como se hizo en los 90. Primero, trazando una estrategia preelectoral que sea optimizar los apoyos con otras fuerzas políticas y la estrategia para aglutinar el máximo número de votos, teniendo en cuenta nuestra ley electoral compleja. Y luego, desde el poder, llegar a la refundación orgánica. Eso es lo que hicimos en los años 90, y acordados de Unión Mallorquina, de Unión Valenciana, del PADE, del CDS, de otros partidos regionalistas, que al final hicieron que el Partido Popular se convirtiera no solo en el que aglutinó a la OCDE o aglutinó también a ciertos partidos bueno, pues, más eh, eh, pequeños en esa época, como la Unión Liberal, etcétera. Sino, y el PDP, sino que lo que queremos además es que esta fragmentación del centro-derecha acabe superada por una optimización en unos pilares comunes. ¿Por qué? Porque ningún predecesor mío se encontró con una situación de un centro-derecha fragmentado en tres. Y es la primera vez además que un presidente nacional del Partido Popular sale de su Congreso Nacional sin cuatro años por delante. Para organizar programática y orgánicamente el partido. Yo me he tenido que enfrentar a los dos meses a una convocatoria electoral en el sitio más complicado y con la situación más compleja de partido y supuestamente más benévola para el gobierno de España, socialista. Por tanto, si esto lo hemos superado a pesar de las dificultades, lo que yo he planteado hoy es que solo queda crecer. Y para eso va a estar la Convención Nacional, las candidaturas y una actuación y un activismo de partido que no va a parar. Algo ha cambiado con estas elecciones. El Partido Popular ya no puede dejar las sedes abiertas para que venga la gente. El partido popular tiene que ocupar la calle. Tenemos que ir a todos los sitios, proponer nuestras políticas. Y como decía ayer, eh, el que has ido a buscar al pp fuera del pp ni lo ha encontrado en esas elecciones ni lo va a encontrar. Por tanto, lo que queremos es que cuanto antes, esos ex votantes nuestros, incluso los que no nos han votado en Andalucía ayer, vuelvan a su casa. Y sobre todo tengan en cuenta que este sigue siendo el partido hegemónico en España, con mayoría absoluta en el Senado, con mayoría muy suficiente en el Congreso y ya veremos como dentro de muy poco, con mayoría en todas las tendencias electorales para que en cuanto haya elecciones recuperemos el gobierno. Sí. Eh, hola, buenas tardes. Tenía dos preguntas. La primera, dicen que es de sentido común que el PP, que es segundo lidere el cambio en Andalucía. ¿Significa eso que renuncian a su teoría de que gobierne la lista más votada de los pactos de perdedores de despachos, etcétera? Y la segunda es, si ¿sí ha habido en ese comité algo de autocrítica, teniendo en cuenta que han perdido siete escaños y que un partido por la derecha eh, ha irrumpido en el Parlamento andaluz con doce con escaños. Gracias. Sí. Bueno, en lo segundo, eh, yo soy muy autocrítico y comentaba la anécdota que ayer en el recuento ante la euforia, yo ya estaba diciendo eh, qué cosas había que mejorar en mi próxima caravana electoral, eh, qué horarios de actos hay que hacer y tal. O sea, yo creo que al final es ese, es quizás ese carácter de castellano que ya conocen ustedes, pues me hace que para mí triunfalismos los justos. Ahora la satisfacción. Es que el cambio es histórico, entonces claro nadie daba, vamos, ni una sola apuesta a que esto podía suceder y además, pues hombre, se de una satisfacción personal por la relación que tengo desde hace dos décadas con Juanma, por la relación e implicación que he tenido con todas las direcciones provinciales y también porque, bueno, hemos tenido que hacer esta campaña en las circunstancias más difíciles inimaginables y porque se ha costado también una apuesta que es que esto no es ni nueva ni vieja política, esto es la buena política. Y la buena política, tú te arrimas al toro y tú bajas al ruedo a defender a los tuyos. Y esto de que a Juanma cuando le decía, no, es que claro, Pablo baja mucho y entonces, claro, en los cortes nacionales no sales tú. A mí me decía, no, no bajes tanto por si sale mal. Pues hemos demostrado que aquí nos vestimos por los pies y damos todo, arriesgándonos lo que haga falta, porque para eso nos pagan. Que es para dar lo mejor de nosotros mismos, para servir a los andaluces y a los españoles. Y creo que eso es una satisfacción de una estrategia que es verdad que no era muy habitual, pero no por serlo en esta casa, sino porque creo que es nueva en el escenario político de fragmentación en Europa y yo diría incluso en el hemisferio norte que estamos viviendo. Digo una cosa: el Partido Popular ayer también demostró que ya que no va a ser como el Partido Republicano en Francia o el Partido Socialista en Francia. Somos de los partidos tradicionales que estamos aguantando el tirón, que estamos liderando el espacio político. Nos, no, no, nos podemos comparar más con la CDU. Que con todos los partidos de centro-derecha de nuestro espectro eh, político en Europa. De ahí nuestra importancia en el último congreso del EPP, del que también hemos dado, hoy dado cuenta, siendo la, la, la delegación más potente al apoyar a Manfred Weber, y de allí a lo que esperamos que, que sean los próximos años. Con lo cual, esa es nuestra satisfacción. La autocrítica es que a nosotros, como he dicho antes, nos gusta ganar a todo, y las elecciones autonómicas y municipales vamos a salir con un proyecto ganador, con candidaturas ganadoras, pero que esto indudablemente es un cambio histórico. Sobre la lista más votada. Vamos a ver. No es casual que una semana antes de las elecciones andaluzas presentáramos por tercera vez la reforma electoral de la ley municipal para que gobernara la lista más votada. Y además lo dijimos. ...y Dijimos hoy hay elecciones en Andalucía. No nos van a sacar usted otra vez al ring con la mano en la espalda, que es lo que siempre hacen. Lo hizo Sánchez en el 14, en el 15, lo volvió a hacer en el 16 nosotros decimos: nosotros queremos que gobierne la lista más votada, a nivel municipal, que es lo que se puede reformar sin tocar estatuto de autonomía ni tocar constitución. Pero en el fondo eso conlleva un pacto tácito de respeto, ahora incumplido por Pedro Sánchez. Lo que no puede ser es que a nosotros nos pidan lo distinto a lo que se le pide a la izquierda. Entonces nosotros avisamos: si no se aprobaba esa ley y nadie la apoyó, nosotros estábamos exonerados de tener que cumplir esa norma hasta entonces no escrita y desde entonces también porque no la apoyaron y ya avisamos además que en el caso de Andalucía nos encontramos con un cambio histórico parecido al que ocurrió en el País Vasco en el que estaba claro que después de treinta años de nacionalismo el Partido Popular apoyó a cambio de nada a Pachi López. En este caso lo lógico es que el bloque que lidera el cambio ...en esta especie de referéndum que había en Andalucía... ...como decía Juan, Morena, Juan Moreno... ...lo que está muy claro es que esperamos que ese apoyo venga... ...por una cuestión de salubridad, de regeneración democrática... ...que es lo que ellos han venido diciendo... ...hasta hace 48 horas... ...el señor Marín y el señor Rivera estaban diciendo... ...que apoyarían cualquier alternativa de cambio... ...para que el partido... ...que tuviera el apoyo mayoritario... ...para ese cambio... ...lo mismo decían el resto de partidos... ...entonces ahora, ahora qué problema hay los mismos que no querían apoyar que gobernara la lista más votada, los mismos que no han asumido el reto de gobernar en Cataluña cuando les hemos ofrecido en cinco ocasiones de forma formal el apoyo en circunstancias también muy complejas para Cataluña ahora, ¿por qué a quien le ha sacado cinco escaños, a quien le ha ganado en todas las provincias? Eh, creo que menos en una, yo creo, vamos, o, o ni eso. Ahora resulta que, que hay alguna duda al respecto. Yo creo que, bueno, ha quedado muy claro. Y por cierto, en relación a la comparación con País Vasco, eh, lo puedo decir porque lo hemos hablado y además en público en el Comité Ejecutivo. Juanma Moreno no va a ser un presidente como Pachi López. Juanma Moreno ya nos ha dicho que el cambio se va a notar en Andalucía. Que se van a abrir puertas y ventanas, que se van a levantar alfombras, que se va a crear empleo, que se van a cambiar las inercias perversas de los últimos 40 años que han sumido a Andalucía en las peores cifras en todos los indicadores cuando tienen un potencial para estar a la cabeza. Es decir, la deslealtad de Pachi López y el Partido Socialista de Euskadi al Partido Popular y su generosidad a la hora de apoyarlos aquí no va a pasar. Aquí tiene que haber un plan de gobierno ambicioso para que esto no sea un paréntesis en el tiempo sino a que la consolidación de la alternancia política en Andalucía dure muchos años. Hola, buenas tardes. Al señor Moreno, yo le quería preguntar cuáles van a ser sus líneas rojas en la negociación con Vox, teniendo en cuenta que es un partido que pide la supresión de las autonomías, quiere derogar la ley de la contra la violencia machista, y, y bueno, si, si se plantea eh, en esa negociación que haya miembros de Vox en su gobierno. Y al señor Casado me gustaría preguntarle, eh, en, su, en su empeño por refundar el centro de derecha, usted habla de llegar a optimizar eh, los pilares comunes. Eh, ¿Ve usted posible optimizar los pilares comunes con un partido como Vox? O sea, que ellos dejen a un lado esos que no son para nada comunes. <laughs> Bueno, yo creo que las líneas rojas son evidentes. Las líneas rojas son la Constitución de 1978, en la que es nuestra norma que rige todo procedimiento toda conducta institucional en España y en Andalucía, evidentemente. Y por tanto, esa es nuestra línea roja. En segundo lugar, eh, evidentemente, tampoco no hemos podido, yo no he podido establecer eh, conversación todavía con el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía de esta formación. No hemos, por, el, por tanto, intercambiado opiniones. Y no hemos hablado nada de lo que usted me ha preguntado, ¿no? Yo lo que creo es que si hay una voluntad por parte de, de todas las fuerzas políticas, especialmente de las que hemos presentado y no hemos presentado como alternancia, como posible cambio en Andalucía, para que ese cambio se produzca. Y sobre todo lo que no podemos es frustrar, como digo, es la ilusión de, de muchos ciudadanos. A mí me sorprendería muchísimo, y sin duda alguna eso sería severamente penalizado en términos electorales, un cambio de criterio por parte de cualquier formación política. Oiga, usted no puede decir en campaña, en un debate, que yo voy a apoyarte a ti si tú tienes un voto más que yo, y ahora yo tengo no uno más que tú, tengo bastantes más. Y ahora que yo soy la, ahora, ahora vamos a cuestionarlo, vamos a dudar. Eso sería faltar al compromiso público del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía y del propio señor Rivera, y yo estoy convencido fíjese lo que le digo absolutamente convencido que ellos no van a faltar a ese compromiso ni van a deshacer, por así decirlo, esas afirmaciones que se hicieron hace tan solo unas horas. ¿no? Con lo cual, yo creo que esto tiene su tiempo. Esto para bailar hace falta un poquito de calentamiento y saldremos al baile, pero hay que dar un poquito de tiempo, las cosas se vayan sosegando. Pero lo que es evidente, aquí tiene que haber cambio, Andalucía ha pedido cambio y nosotros le vamos a garantizar ese cambio. Bueno, eh, una reflexión sobre, sobre Vox. Vox no ha gobernado en ningún sitio. Podemos sí. Entonces, claro, yo... Escuchar a, a tanta gente hablar de Vox como un partido peligroso cuando Podemos, que ha defendido la historia criminal etarra, sí, lo, lo repito, sí, ha dicho que más o menos eh, tienen que salir de la cárcel ya los presos, la amnistía y que Otegui es un hombre de paz. O Vox, que defiende a la dictadura de Maduro, la dictadura que se ha cobrado 2.000 víctimas ya y 6.000 encarcelaciones, con 300 torturas. O Podemos que son los que proponían en su primera campaña electoral expropiaciones forzosas de viviendas y de empresas, o podemos, que son los que decían que había aquí a la caza de los de derechas, o los que justifican a personas encontradas con mochilas con explosivos, o a los que justifican a delincuentes que se escapan eh, después de haber cometido delitos contra la corona, o que justifican a los independentistas que quieren romper España, claro, es que es que Podemos están gobernando en Madrid. Gobernando en Barcelona, gobernando en Zaragoza, gobernando en Cádiz, gobernando en Valencia. Y es que están dando respiración asistida en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Asturias, en Comunidad Valenciana, en Baleares, en Valladolid, en Palma de Mallorca. Sigo al Partido Socialista. Entonces, ¿pero qué va a decir la izquierda sobre la radicalidad? Si están con el partido más radical que ha habido en toda la democracia española y además homologándolos y regalándoles gobiernos, incluso en sitios en los que habían quedado por encima. Por tanto, vamos a ver. Eh, con relación a, a Vox, tendremos que ver lo que proponen. Por ahora, nosotros hemos dejado muy claro que, la, y como ha dicho Juanma Moreno, la Constitución española y somos el único partido que puede evitar su apertura y su reforma, no se va a tocar. Por tanto, si se quieren reforzar las competencias en alguna cuestión. Podemos estar de acuerdo. Yo ya he dicho, por ejemplo, que el título octavo de la Constitución consagra la titularidad estatal de las competencias transferidas en su Administración a las comunidades autónomas. Y eso no es nuevo. Eso se ha hecho siempre que se ha legislado en educación, en sanidad o en servicios sociales, lo han hecho las Cortes españolas, sin necesidad de tocar ningún Estatuto de Autonomía, ¿cierto? Entonces, esa competencia está consagrada en la Constitución. Ahora, la supresión de las autonomías, evidentemente, es algo por lo que el Partido Popular no va a pasar. Y eh, dicho eso, yo creo que en la bajada de impuestos, en la defensa de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en la defensa de la unidad nacional, podemos estar de acuerdo y, sobre todo, en la regeneración y la lucha contra la corrupción en Andalucía y la mejora de los servicios sociales. Eh, por tanto, lo que yo creo es que el cinismo de la izquierda en España, que cree que tiene la superioridad moral. Para definir qué es extremo, qué es radical, qué es bueno, qué es malo, qué es democrático, aquí desde luego no se va a tolerar. Al Partido Popular, ningún partido como Podemos le va a dar lecciones de democracia, todo lo contrario. Eh, se las damos nosotros. Y les decimos que mientras no censuren a ETA, y no censuren a los independentistas, y no censuren a los dictadores como Maduro, Ortega o Díaz Canel, desde luego que no apelen a la calle como hicieron ayer, porque al final lo que harán es polarizar más la sociedad y ya vemos que eso a lo que conduce es a que el Partido Popular se ve como la fuerza moderada, centrista, dentro del espectro de centro derecha liberal conservador, eh, como vimos en el 15 y en el 16. Así que ellos mismos, nosotros desde luego, queremos cambio en Andalucía y los partidos que estén dispuestos a hacerlo en base a nuestros principios y valores podrán eh, contar con un proyecto común. Sí, eh, dos cuestiones. Quería saber si en su conversación anoche el señor Moreno le dijo a Marín que su, le expresó su voluntad de presentarse a la investidura y le pidió su apoyo. Y al señor eh, Casado le quería preguntar, cuál, bueno, él mantuvo ya algunos contactos anoche con Ciudadanos y con Vox y quería saber cómo han ido esos contactos. Si fue con Rivera y con Abascal, si nos puede contar algún detalle más. Gracias. Bueno, muy brevemente, la conversación de ayer fue una conversación breve, yo la calificaría de conversación de cortesía clásica, en la que nos deseamos pues, cosas buenas, como es habitual, y en la que nos emplazamos precisamente a dialogar a lo largo de esta semana y especialmente la próxima semana. ¿no? Por tanto, no, él no me planteó en ningún momento que quería, ser, que quería ir a la investidura y, por tanto, optar a esa presidencia. Y pues, yo entiendo que este tipo de cosas, como lo he dicho antes, necesitan sus tiempos. Eh, nadie va a entender en Andalucía, ni siquiera sus propios electores entenderían que la tercera fuerza política quisiera liderar pues, precisamente el movimiento del cambio. Sobre todo, lo vuelvo a decir, porque ha habido un compromiso electoral reciente, tan reciente como que hace horas, por parte de los dirigentes de Ciudadanos en el que decían que pactarían con el Partido Popular para propiciar un cambio en Andalucía. ...siempre que tuviera un voto más que ciudadano... ...evidentemente tenemos un voto más... ...y ahora lo que toca es precisamente negociar... ...y además eso es una línea roja... ...o sea, de ahí hay una opción... ...que es que, que la presidencia de la Junta de Andalucía... ...la suma el Partido Popular... ...como corresponde en el liderazgo de, esa, de ese bloque de cambio... ...y eso lo he hablado yo con el presidente nacional... ...y estamos absolutamente de acuerdo... ...que es una línea infranqueable... ...a partir de ahí se puede negociar todo... Evidentemente, podemos negociar todo siempre y cuando vaya en la línea de los objetivos que nos hemos marcado. Andalucía necesita reformas y reformas de calado en todo, en el área económica, en el área de regeneración ética y democrática, en el área de la calidad de los servicios públicos. Andalucía necesita aire fresco y ese aire fresco solo lo puede proporcionar. Un nuevo gobierno. Y nosotros queremos, además, un gobierno sólido. Y queremos un gobierno. que tenga la posibilidad de hacer esas reformas. De asumir esos retos. con las máximas garantías. Por tanto, estamos dispuestos a hablar, más que de sillones, a hablar de compromiso, de reformas, de objetivos. De, de, en definitiva, de, de no defraudar esa ilusión mayoritaria, esa esperanza que hemos conseguido entre todos despertar en nuestra tierra. en Andalucía. Y eso es lo que espero, deseo y confío que suceda a lo largo de los próximos días. No, bueno, es un, eh, yo llamé ayer a, a los dos líderes eh, nacionales de Ciudadanos y Vox y, y bueno pues eh, como he dicho tendremos que trazar cuál es el esquema de la negociación y, y como nos ha dicho Juanma Moreno en, en el Comité Ejecutivo Nacional eh, las razones que estamos escuchando sobre un crecimiento eh, en esas elecciones respecto a las anteriores afecta cuantitativamente en la misma medida a Vox y a Ciudadanos. Con lo cual, ni siquiera ese argumento, que la verdad es que es bastante, bastante peregrino, eh, se cumple. O sea, yo creo que aquí estamos en democracia y una vez que no hay mayorías alternativas y una vez que se rechazan modificaciones legislativas que hubieran contado no solo con nuestro apoyo, sino con nuestro impulso en tres ocasiones, eh, a quien le corresponde eh, llevar a cabo ese cambio es al candidato más votado dentro de las fuerzas de alternativa política. A el Partido Socialista de Andalucía. Sí, gracias. Tengo un par de preguntas. Eh, la primera es si les preocupa que pueda llegarse a una repetición de elecciones si hay un bloqueo en la negociación o para no llegar a ese extremo que ya conocemos en España, ese bloqueo, pues estarían dispuestos a negociar m, alguna otra opción, porque si no la alternativa puede ser la repetición electoral. Y por otra parte, me gustaría saber, al señor para el señor Casado, si aceptan que tienen un problema con Vox, porque han perdido pues más de 300.000 votos, 12 escaños para esta formación, ¿tienen que esa sangría de votos siga siendo mayor para las próximas elecciones? ¿Y cómo piensan atajarlo? Gracias. Bueno, yo creo que no, no tiene que haber ningún bloqueo. Es que no puede haber ningún bloqueo en Andalucía. Es que es inasumible que haya un bloqueo. Vamos a ver que llevamos. que Andalucía no es una comunidad autónoma más. Y permíteme con el respeto al resto de comunidades autónomas. Andalucía tiene una singularidad. y su singularidad es que en todos estos años de democracia no ha existido alternancia. La única comunidad autónoma y prácticamente la única región de Europa. donde no se ha producido alternancia en el poder. Por tanto, las expectativas de cambio. Son, evidentemente, son lo más importante, ha sido el elemento, el motor, la motivación de que muchos ciudadanos salgan a la calle a votar. Y bajo ningún concepto podemos defraudar esa expectativa de cambio. Cualquier bloqueo significa un, un absoluto fracaso, y además lo digo, eh, yo conozco muy bien mi tierra, pero ya no solamente tendrá connotaciones locales o autonómicas, tendrá connotaciones nacionales. El partido político que entre en el tacticismo irreal, o irracional o en el ombliguismo lo pagará caro en las próximas elecciones de mayo no solamente en Andalucía, sino en el conjunto de España. Y yo sé, me confío evidentemente en la serenidad, en el rigor y en la seriedad del resto de fuerzas políticas, especialmente de Ciudadanos. Para que simple, simple y llanamente, lo que le estamos pidiendo es que asuma su compromiso. No es un compromiso que ha puesto el Partido Popular encima de la mesa. Es un compromiso que ha puesto Ciudadanos voluntariamente, libremente, encima de la mesa en esta campaña. Y por tanto es pedir coherencia. Si ustedes se han comprometido en campaña electoral a apoyar al partido político que más voto tuviera para sumar y para hacer el cambio, ese compromiso hay que cumplirlo. Y no me gustaría tener que estar tirando de merotecas. si yo creo que esto supera. Creo además que Ciudadanos y Partido Popular pueden hacer un gran bloque de reformas y de cambio en Andalucía y lo podemos hacer, como digo, con, con mucha serenidad con, y, y sobre todo teniendo el objetivo irrenunciable de cambiar nuestra tierra. Creo que es un debate completamente estéril, completamente estéril, racional, salvo que Ciudadanos se quiera echar a los brazos del socialismo de 40 años. Que si Ciudadanos se quiere echar a los brazos del socialismo de 40 años, entonces ...sí que tendríamos y sí que tendrían un enorme problema en nuestra tierra... ...porque jamás, y eso sí que lo, lo tengo, lo conozco perfectamente... ...jamás le perdonarían lo que sería una traición en toda regla... ...a esa voluntad de cambio expresada en las urnas el pasado 2 de diciembre. Sí, eh, antes de ir a tu pregunta Mariano, y una cosa más... Eh, las, ...las cuentas no les dan sin la participación de, ahora, de Adelante Andalucía con lo cual, claro, si Susana Díaz quiere participar o apoyar a una investidura Juan Marín, tiene que abstenerse delante andalucía y viceversa. Si ciudadanos quiere apoyar a Susana Díaz, tiene que abstenerse a Susana Díaz y adelante a andalucía, creo que también es difícil de digerir por su electorado. Voy a poner otro ejemplo además del de País Vasco. En Cataluña, yo mismo como portavoz fui el encargado de felicitar en esas rimadas y decirle que contaba con nuestro apoyo. Pero es que durante la campaña, y recuerdo perfectamente un acto con Alejandro Fernández en Tarragona, ya dije que aunque ganara el independentismo, el PP ya decía que iba a apoyar a Ciudadanos para configurar una mayoría constitucionalista. Es decir, hay momentos y hay territorios en los que eh, es evidente que hace falta un cambio. La única región, junto con Andalucía, que no ha cambiado en Europa es Baviera. La diferencia es que Baviera está a la cabeza de todos los indicadores europeos y Andalucía a la cola. Por tanto, eh, bueno, y Baviera, eh, veremos a ver cómo está la configuración del gobierno. Entonces yo creo que en ese sentido no hay ningún problema. Y a la pregunta sobre, sobre los votos de Vox, es curioso, y lo habrán analizado ustedes, que es, no solo recibe votos del Partido Popular, recibe votos de Ciudadanos, recibe votos de PSOE, recibe votos menos de Podemos y recibe votos de la abstención. Por tanto, estemos en un movimiento transversal en el que muchas veces, como ha pasado en otros países, eh, bueno, pues obtienen votos muy variados, porque de hecho los 12 escaños no aparecerían solo de la pérdida de escaños del Partido Popular. ¿Eso qué quiere decir? Que, eh, bueno, tal y como he dicho al principio, que se ratifica mi apuesta, nuestra apuesta en el Congreso Nacional, de que en España hay una gran mayoría social que quiere que los políticos hablemos claro y digamos cosas claras. Y lo voy a ir con el tema de Andalucía. Lo que nos diferencia de verdad, lo que le diferencia de verdad a Juan Manuel Moreno es la experiencia de gestión. Tú te puedes dar el gustazo ayer de haber votado lo que quieras, pero que Juanma haya está en el gobierno de España y que lleven sus listas prácticamente a la mitad de alcaldes presidentes de Diputación, exsecretarios de Estado, exministros, exempresarios eh, muy prestigiosos. Es decir, que al final, claro, en Andalucía, ¿quién va a gestionar si no es el Partido Popular? E y sobre todo, ¿qué es lo que ahora mismo se tiene que plantear eh, para un proyecto de gobierno? No es un cambio de cromos, es qué se quiere hacer en Andalucía. Y en ese caso yo creo que es esencial recordar que el PP de Andalucía ha gobernado en las ocho capitales de provincias. En cinco de las ocho diputaciones, en 25 de las 27 mayores ciudades de Andalucía, es en unas mismas elecciones. En esas elecciones, tres quintas partes de los andaluces tuvieron alcalde popular, y desde entonces hemos ganado todas las generales al Congreso y al Senado, todas las europeas, unas autonómicas y la mayoría de las municipales. Por tanto, claro, aquí estamos a ver qué partido sabe gestionar esto que nos vamos a encontrar y, sobre todo, qué partido. Tiene el balance de haberlo hecho bien. Hola, buenas tardes. Eh, la primera pregunta es si el comité ejecutivo ha hecho alguna lectura sobre si estos resultados que se produjeron ayer eh, eh, pueden invitar a acelerar o a, o a dilatar la convocatoria de, de elecciones generales por parte del señor Pedro Sánchez. Y después tengo otra muy muy sencilla, es para los dos. Si entre las eh, muchas llamadas de, o mensajes de enhorabuena que han recibido ayer en sus teléfonos, eh, ¿se encuentran las del señor Rajoy, las del señor Aznar o las de las vicepresidentas Soraya Sáenz de Santa María? Gracias. Bueno, yo tengo que confesar que mi teléfono, que por cierto no sé dónde está, a lo cierto, a ver si lo he perdido, yo tengo que confesar que tengo alrededor de 470 WhatsApp sin contestar y sin mirar más creo que son 112 o 113 SMS porque todavía hay personas que van por la vía SMS con lo cual más las llamadas perdidas soy incapaz ahora mismo de decir eh, quién me ha llamado quién no me ha llamado yo eh, sí que el presidente Rajoy sí me llamó anoche porque esa llamada sí me pilló con el móvil en la mano y sí la vi y le pude contestar y después otros dirigentes, como Esperanza Aguirre, también he visto que no le he podido contestar un SMS. Y en fin, y todos los presidentes autonómicos. Creo que la mayoría, la inmensa mayoría de, del partido, de dirigentes del partido, anoche eh, sonrieron. Y además estaban alegres, ¿no? Y alegres por una razón, porque creo, y lo creo sinceramente, eh, creo que era un reto y es un reto histórico para. Para España y para Andalucía. Fíjese usted que hay muchos historiadores que dicen que la transición no queda finalizada hasta que en Andalucía haya alternancia. Fijaros si el reto es importante y es épico, porque era complejo, ¿no? Y por tanto yo creo que estamos en una en una situación de, de acabar definitivamente esa esa transición con la alternancia en nuestra tierra, en Andalucía. Miraré los, los teléfonos y los WhatsApp y más adelante les podré contestar, pero preveo que evidentemente también estarán entre esos SMS y WhatsApp. Felicitaciones de, de esos compañeros. Gracias. Tenía, por las horas que es muy rápido para el señor Casado, tenía dos preguntas. Quería saber, usted hablaba hace un momento de las candidaturas, si quiere tener las candidaturas en plazas como Madrid, eh, Valencia. O Barcelona antes de las navidades, antes del 24 de diciembre. Y en segundo lugar, usted hablaba de los contactos que mantuvo anoche con, con Vox y con Ciudadanos. Quería saber si usted se va a implicar personalmente en estas negociaciones también. Gracias. Eh, elecciones generales. Bueno, yo, yo he ido viendo lo que lo que ha dicho el Partido Socialista. Unos dicen, bueno, uno, o la crónica que hacen los periodistas sobre lo que cuentan en Ferraz, ¿no? Unos dicen que ahora hay que retrasarlo porque pintan pastos para el SOE, otros dicen que, que no se pueden llevar en impacto los candidatos autonómicos y municipales. Yo lo que puedo decir es lo que dice el Partido Popular, y es que ya están tardando, que convoquen cuanto antes. De verdad, o sea, yo creo que, que es una cuestión ya de, de bueno, de, de responsabilidad. O sea, este gobierno llegó como llegó, con un mecanismo legal, pero con unos socios claramente, en mi opinión, lo tengo que decir, o sea, eh, ilegítimos. Para mí, el apoyo de Bildu, para mí sería ilegítimo. A mí que me apoye Bildu, sinceramente, creo que sería eh, para dejar la política. Eh, y que me apoyen los que dicen abiertamente que quieren romper España. Para mí sería incompatible con el ejercicio de servicio público. Es decir, pero es que esto lo dijo Sánchez, se lo dijo a dos compañeras vuestras, creo que a Susana Griso y creo que a Pepa Bueno. Yo nunca aceptaré los votos de los que quieren romper España. Es que lo dijo en directo. Entonces, yo bueno, imagino, no, es que ilegítimo, no, ilegítimo, no, pero que si es que él más, él más o menos lo dijo. Entonces, claro, yo no puedo entender que a un, a un presidente del Gobierno que hasta le escupen a sus ministros, que hasta dicen que hay que atacar a su Estado. Que hasta le dicen que lo que quieren es romper con la constitución española, siga alargando esa agonía solo para estar en Moncloa y usar el avión oficial o lo que quiera. Es que no puedo entenderlo, de verdad. Es que yo no lo haría nunca. No, no, no podría hacerlo. Entonces, yo creo que cuanto antes, que convoque elecciones y nosotros ya digo que estamos dispuestos a ganarlas. Y además, eh, con un partido que tengo que decir, o sea. Estamos como una moto, o sea, este, este partido sabe que, 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 que hay un ritmo distinto, de verdad, o sea, y, y, y ha, ha sido una, perdonad la expresión, ha sido una apuesta arriesgada, pero es que la gente responde. Yo lo he dicho en el comité ejecutivo, yo recuerdo volviendo de, ¿de, ¿de dónde venía yo desde el día este, el día anterior? En Cádiz, sí. Acabé en la línea de la Concepción tardísimo, en un miti sobre Gibraltar ya, acabamos a, de madrugada. A las 2 de la madrugada el que iba conduciendo la furgoneta dijo oye yo no llego a es que no llegamos a Sevilla ¿no? entonces oye paramos en Estepona en un hotel que encontramos de camino bueno y pues paramos a las dos y media de la mañana al día siguiente nos levantamos tuvo que hacer una entrevista una entrevista de, de radio también contigo Pablo a las 8. entonces se me ocurrió mandar un mensaje al alcalde de Estepona con cinco minutos de margen llegué a Estepona a saludar y había 80 personas. O sea, que pareció bienvenido Mr. Marsha, porque es que me bajé de la furgoneta, di un abrazo y me fui. Entonces, lo que vimos es que el partido se iba sumando, se iba sumando, iba creciendo, iba. Cre o sea, la épica esta de campaña, de, 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 de ver que, oye, que, que la Dirección Nacional está haciendo 20.000 kilómetros, siete actos diarios, que Juanma está sin dormir en casa 20 días, tal Yo creo que eso al final hace que el partido. Hoy lo he notado en los varones autonómicos, que estén deseando ya enfrentarse a las urnas y volver a, 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 a recuperar el rumbo de sus autonomías. Y lo hilo con el tema de las autonómicas. Yo quiero que las candidaturas estén nombradas cuanto antes. El límite que nos pusimos fue la Convención Nacional. Lo que sí que puedo decir es que yo no voy a tomar vacaciones, con lo cual la Semana de Reyes y de Navidad también habrá visitas a las sedes autonómicas. <laughs> lo siento por vosotros. Eh, pero bueno, van a ser juntas directivas y actos, lo que quiera cada uno. Yo ya he dicho, oye, que yo lo que quiero es ayudar. Y, y sí que puedo decir que los, que los programas van a ser ambiciosos. La convención va a ser una convención también eh, novedosa, arriesgada en formato, en fondo, en forma, en participación de personas y, y, de verdad, creo que el partido está perfectamente preparado para asumir este reto y con más ilusión que nunca.